Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy comenzamos además esta colaboración de Hispania Nostra con Icomos España en su segundo ciclo de videoconferencias sobre educación y participación que se van a desarrollar siempre el tercer martes de cada mes. Ya sabéis que el programa de Hispania Nostra contigo en casa son todos los martes a las 7, pues con Icomos el tercer martes de cada mes. Y hoy tenemos a Ángela López Sabater, que es arquitecta especializada en la recuperación y la difusión y puesta en valor de todo el patrimonio histórico. Y su labor profesional la realiza en ARAE Patrimonio y Restauración, donde coordina todas estas actividades didácticas de educación patrimonial. Incluso en 2012 obtuvo un premio Europa Nostra por el estudio del Palauet Noya de Meliana en Valencia. Es miembro además de ICOMOS España y de la Red Internacional de Educación Patrimonial dentro del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, así como agente local de las Jornadas Europeas de Patrimonio del Consejo de Europa. Como os podéis imaginar, de lo que nos va a hablar hoy es del desafío de esta educación patrimonial desde el ámbito empresarial. Además, antes estaba hablando con ella y ya me ha dicho que va a lanzar un montón de propuestas y un montón de ejemplos que ellos han estado haciendo. Bueno, no quiero robarte mucho más tiempo de la conferencia porque ya sabemos que va a ser muy interesante, así que, como siempre, por favor, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagados para que no haya interrupciones durante los 45-50 minutos que va a durar la intervención. Os recuerdo también que todas las preguntas que tengáis la podéis hacer en el chat, ¿vale? Al final de todo yo leeré todo el chat, Ángela estará a lo suyo, yo le iré leyendo todas las preguntas y ella irá respondiendo. Como sabéis, esta conferencia se está grabando y va a quedar colgada en YouTube para que podáis volver a verla o podéis darle difusión. Así que no me entretengo más. Ángela, bienvenida. Hola, buenas Ahí estás. tardes. Bueno, muchas Ahí. gracias por estar ahí presentes todos al otro lado de la pantalla y sobre todo primero dar las gracias a Bea, bueno, a todo Hispania Nostra por, bueno, como ha dicho ella, cedernos este espacio en este formato que tiene tanto éxito, que nosotros de hecho todos estos años de la pandemia les seguimos, Hispania Nostra contigo en casa y este tándem que han hecho junto con Nicomos. Y sobre todo eso, dar las gracias a ICOMOS, a la Comisión de Educación y Participación por organizar este segundo ciclo de conferencias y sobre todo el contar con nosotros, con ARAE, la parte empresarial, para contar estas experiencias de la educación patrimonial que desde, pues eso, desde la empresa también aportamos. Porque, bueno, nosotros la semana pasada estuvimos en un congreso, en el Congreso Internacional de Recreación Histórica y Arqueología Experimental, y el director del Festival Tarraco-Viva decía: Hombre, puedes tener un museo de arqueología y el director no necesariamente tiene que ser un arqueólogo. No por ser arqueólogo va a gestionar muy bien el museo de arqueología o un museo de arte moderno o un artista. Pues en este sentido, en la educación patrimonial, nosotros desde ARAE pensamos un poco eso. La educación patrimonial puede estar llevada a cabo por educadores, ¿no? Pues por licenciados en magisterio o ciencias sociales, pero ¿por qué no? Y yo creo que también ahí aporta mucho algún experto en patrimonio. Y de ahí, por eso nosotros pensamos que la labor de la empresa o del técnico experto en patrimonio, yo creo que aporta una visión novedosa, quizá. Y bueno, a ver si se pasa la presentación. Va un poquito lento, pero va. A ver, yo ayer cuando estaba intentando organizarme la presentación, me ocurrían aquí un montón de ideas. Me dice aquí esta nube de todo lo que hacemos desde la parte de educación patrimonial en ARAE. Pues bueno, trabajamos con universidades, administraciones, asociaciones, pues trabajamos la gestión cultural, tenemos proyectos de dimensión europea, inclusión, procesos participativos. Pero dije, espérate, que nos estamos yendo. Pero bueno, sí que es verdad que la parte del quiénes somos, la roja, sí que pues yo creo que como introducción está bien. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Somos un estudio de arquitectura especializados en patrimonio y cuando te viene a la cabeza eso, pues bueno, pues intervenimos en patrimonio construido
y a veces esos espacios urbanos que sí que requieren esa visión más patrimonial porque necesitan conservar esa esencia de espacio rural o espacio, pues eso, de casas tradicionales. Y siempre en todas nuestras intervenciones, esto es otra intervención de una ermita en Castellón, todas las intervenciones, aparte el objeto del contrato por el que nos contrata en la mayoría de los casos los ayuntamientos es, bueno, no solo cambia la cubierta que me falta la mitad, estoy teniendo unos problemas estructurales que se abren los muros y además en este caso, puff, el suelo está hecho polvo, nos falta la mitad del pavimento, pero ojo que no tengo dinero porque seguramente requiere una intervención arqueológica, no toques el suelo porque no nos llega el presupuesto, ¿no? O sea, dentro de toda esta labor que hacemos como técnicos en la intervención en patrimonio, sobre todo mi compañero Xavier es el que lleva la parte más de intervención pura y dura, pues bueno, aparte de, bueno, pues haces malabarismos y no tocas el suelo, haces un suelo elevado y además haces un oscuro perimetral para hacer una iluminación ambiental, bueno, pues siempre les proponemos que tengan una visión más allá de arreglar el edificio y ahí se queda. Sobre todo un tiempo hasta, o sea, hasta ocurría sobre todo antes de la crisis del 2008-2010, que había dinero, se repartía el dinero a los municipios y cada municipio arreglaba un edificio, pero no te exigían o no se llegaban a plantear bueno, arreglo el edificio, pero me tienes que dar un plan de gestión o un plan de uso de aquí, desde que lo restaures al final de los tiempos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones los edificios se quedaban casi cerrados después de dejarlos así de perfectos. Entonces, nosotros siempre de una manera más sencilla o un poco más elaborada, si estaba dentro del contrato, les dábamos propuestas. Bueno, esta iglesia, además de abrirla los domingos para que venga el turista de domingo por la mañana y ojo, a ver quién tiene la llave y quién la abre, pues bueno, utilizar los martes por la mediodía para que haya clases de yoga o los jueves por la tarde para que haya clase de música para bebés o que los jueves por la mañana el instituto vayan allá a dar, no sé, una clase de historia. Aparte, pues hacer exposiciones, conciertos para todos los públicos, etcétera. Bueno, es una parte de nuestra filosofía, ¿no? Que el edificio se restaure para que tenga un cierto uso. Y además, nosotros siempre, siempre que se puede, lo difundimos. Creamos notas de prensa para que bueno, para que haya difusión de esos trabajos o de esas recuperaciones del patrimonio común que tenemos, porque además, bueno, pues la prensa es un gran aliado y hacen que la gente se entere de qué patrimonio tienen y qué se está haciendo con él. Entonces, en esa filosofía se podría resumir que nosotros trabajamos desde ARAE, que tenemos una gran parte de intervención en patrimonio, intervenimos en él, pero también nos preocupamos en esa gestión de los propios edificios o espacios en general y trabajamos mucho esa difusión, ¿no? Que se conozca lo que se hace, al fin y al cabo la mayoría de las veces es dinero público, entonces es de todos, vamos a compartirlo, es casi nuestro deber. Entonces, en esas tres patas confluye lo que para mí es un poco la didáctica del patrimonio, ¿no? Se interviene en el patrimonio, pero con esas otras vertientes. Entonces, nuestros objetivos, sobre todo desde mi punto de vista, ¿no? Que es más la parte de educación patrimonial, es que nosotros como gestores o como técnicos en patrimonio debemos acercar el patrimonio a la ciudadanía. Además, esas intervenciones es un eslabón más de toda la cadena de actuaciones que se tiene que llevar a cabo antes, durante y después de intervenir en el propio bien. Siempre lo dirigimos o siempre que se puede con una estrategia didáctica y pedagógica, atemporal y para todas las generaciones, es decir, como decía, antes, durante y después, y para todos los públicos, para el público infantil, familiar, más técnico o más longevo. Y la última parte, eso sí que me toca bastante más a mí, y bueno, y lo está peleando, y como es en la Comisión de Educación y Participación, lo está peleando desde hace tiempo, es esa reincorporación o incorporación, yo lo desconozco si en algún momento ha estado, de la arquitectura del patrimonio en los programas educativos de primaria y secundaria, y por extensión, sobre todo, a esos formadores de nuestra juventud, es decir, en las carreras que forman a los que luego van a ser esos educadores.
Y para nosotros eso es como que lleva el sello de la Convención de Faro, ¿no? Eso también es como un requisito nuestro. Para quien no conozca lo que es la Convención de Faro, es un convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Esto se firmó en Faro, en la ciudad de Portugal, en 2005, y España lo ratificó, es decir, se sumó firmando, yo creo que en el 2022 o algo así, 2020-2022, no estoy segura. Pero bueno, un extracto de lo que dice la Convención de Faro sería más o menos esto. Las personas y los valores humanos ocupan un lugar central a la hora de definir lo que es el patrimonio cultural y por antonomasia, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio natural, el patrimonio paisajístico. Subraya el valor potencial del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo sostenible y mejor calidad de vida, esa Agenda 2030 que llevamos años ya familiarizándonos con ella, e insiste en la necesidad de que toda la sociedad participe en el proceso de definición del patrimonio y, por lo tanto, en la importancia de esa educación patrimonial. Pues me quedo con estos tres grandes conceptos. Entonces, lo que os vamos a exponer son esos principios faro, esas tres grandes ideas a través de nuestros trabajos profesionales en educación patrimonial, ¿no? Un poco como resumen, ARAE, os vuelvo a decir, es un estudio de intervención en patrimonio. Somos mayoritariamente arquitectos, historiadores, trabajamos con arqueólogos, aparejadores, etcétera, pero mayoritariamente arqueólogos. Y con el Plan Nacional de Educación y Patrimonio bajo el brazo, hace unos años le surgió una extensión al estudio que era ARAE Patrimonio para Niños. Se llama Patrimonio para Niños, pero puede ser Patrimonio para Todos, Patrimonio Familiar, pues eso, para todos los públicos. ¿Y qué es lo que hacemos realmente? Lo que hacemos es actividades que intentamos alejarnos de la práctica común de lo que pueden ser actividades o talleres infantiles al uso, que sería un poco, y que no suene mal, pero que nos queremos distanciar del el pinta y recorta, ¿no? Que puedes tener esos recursos de papel que son muy, muy, muy sencillos y para todos los públicos, pero es verdad que eso es el educador en el aula sí que lo puede utilizar con más facilidad. Nosotros, teniendo esa formación más técnica, lo que queremos aportar es, nos alejamos del papel y la tijera y lo que les enseñamos es la piedra y la argamasa, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que en casi todas las intervenciones así sobre educación patrimonial siempre sale la frase de porque no se puede amar aquello que no se conoce, ¿no? Yo la utilizo mucho. Pero esta vez me he traído otra de una que la descubrí en la defensa de una tesis de una amiga, igual la conocéis, pero a mí me gustó mucho, que era dime lo olvido, enséñame lo recuerdo, involúcrame y espérate que ahora no veo la frase. Involúcrame y lo aprendo, perdón. Involúcrame y lo aprendo. Es un poco la filosofía, ¿no? De todas estas actividades. Si lo tocas, si te arremangas las manos y me enseñas cómo se hace un trencadís, no me hagas la definición de lo que es un trencadís, sino que si lo hago, nunca se me va a olvidar. Es un poco la filosofía. Entonces, en ese sentido, bueno, pues os íbamos a presentar bueno, algunos trabajos. Bueno, trabajamos con administraciones, ¿no? Con la gran parte de de los trabajos que hacemos son con ayuntamientos o casas de la cultura o, bueno, sobre todo ayuntamientos pequeños. Entonces, haciéndome el PowerPoint, empecé a, venga, voy a poner los logos de los ayuntamientos de los últimos años, los últimos 2 años, dicho, espérate, para, que la verdad es que hemos hecho un montón. Entonces, bueno, esto hemos hecho una pequeña selección. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Gatova tienen un patrimonio muy reconocible, que tienen el Molino de la Ceja, un antiguo molino eólico, que bueno, le falta la cubierta y la maquinaria. Pero bueno, hicimos maquetas en el que no solo reconstruimos la parte volumétrica y le añadimos ese faltante que era la cubierta, sino que sobre todo les enseñamos, tenían dentro del molino la maquinaria, que se movían las aspas y se movían las muelas de molino de dentro. Luego os lo enseñaré más adelante en otro. El tema del molino os lo enseño en un vídeo, además. Con el Ayuntamiento de Agullent también hemos hecho talleres de molinos, pero ahí tienen un molino harinero hidráulico.
pues esas maquetas están adaptadas, ya no solo que se adapta a la maquinaria, que esa maquinaria funciona, sino que el volumen, es decir, este molino es una construcción paralelepípeda, además está pintada en rojo, pues bueno, la actividad, esa construcción se la hacían a imagen y semejanza del patrimonio que tienen en el pueblo. Aquí tengo que decir que cada maqueta es para cada participante, es decir, tenemos 30 niños y niñas en la actividad y 30 maquetas, porque se la llevan a su casa. Eso es de ellos, lo han construido ellos, se la llevan y así siguen el proceso de aprendizaje en casa. En el Ayuntamiento de Rótova, por ejemplo, bueno, y en algunos otros municipios de la costa de Valencia y Alicante, tienen esta arquitectura que es muy característica de la costa, que es una arquitectura agraria, agrícola, que se llama riurrau. Los riurraus son, bueno, pues eso, como veis, son edificios bastante largos, con unas arcadas muy grandes, en el que en la época de recogida de la uva dejan la uva en esos paneles con cañizo, la dejan ahí y la dejan al sol. Llega la noche, lo meten dentro del riurrau, esos cañizos. Sale el día con sol, lo vuelven a sacar. Entonces, eso es el proceso del secado de la uva para hacer la uva pasa. Y ese es el edificio que se utiliza el riurrau. Pues bueno, estos ayuntamientos hacemos maquetas con la misma imagen del propio riurrau. La maqueta de arriba tiene el mismo número de arcadas. Además, tienen, por ejemplo, veis en la que no tiene aún la cubierta colocada, pues tiene la viga central, que además, al ser tan larga, necesita dos apoyos centrales. Como el riurrau de abajo tiene esos dos apoyos centrales. Es decir, lo que se llevan a casa es una maqueta del patrimonio que tienen en su pueblo. En el caso de Caudete de las Fuentes, ahí lo que hemos desarrollado en alguna ocasión son maquetas de yacimientos arqueológicos en Caudete o en algunos otros municipios que tienen yacimientos íberos. Además, en Valencia existe la Ruta de los Íberos, que está coordinada por la Diputación de Valencia. Entonces, están todos dentro de una red y al final nosotros lo que hemos desarrollado con alguno de esos municipios es, bueno, pues tú tienes un yacimiento arqueológico y muchas veces tienen esta imagen, ¿no? Lo que nos queda en un yacimiento como buen yacimiento es el arranque de los muros. Tienes, pues parecen unos bancos corridos que si no tienes buena visión espacial o no te llegan a explicar bien lo que ahí antes había, te cuesta ver que si esos muros se levantaban, en donde había un hueco había una puerta y te cuesta ver también cómo estaba acabada esa cubierta, ¿no? Cómo se vivía en esos espacios. Pues los talleres que en ese caso hemos desarrollado, lo he dicho, tanto en Paudete como en Ayora o incluso en Paterna, con una villa romana, que para el caso es lo mismo, cualquier yacimiento podría funcionar de la misma manera, son maquetas en las que comienzan teniendo el módulo de vivienda tal cual lo encuentran en el yacimiento. Es decir, sobre todo en la foto de la derecha, veis que aún hay cinco maquetas que están en modo yacimiento, ¿no? Tienen el arranque de los muros tal cual lo ven en el yacimiento. Y a partir de ahí empiezan a subir muros, a construir las paredes, a poner las vigas que van luego a sujetar esa techumbre, y además las techumbres suelen ser planas en el caso de las villas íberas, etc. Muchas de estas maquetas intentamos que tengan una escala similar a un muñeco Playmobil o un muñeco Lego, porque así luego en casa es más atractivo el seguir teniéndolo presente y el jugar con ellas. Con el Ayuntamiento de Valencia, pues al ser un ayuntamiento potente, es verdad que también nos llamaron para participar en MEDUSI, en una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, que suelen ser proyectos como muy técnicos, ¿no? Muy mazacotes, pero en este caso sí que incorporaron talleres didácticos sobre esas casas tradicionales del barrio del Cabañal de Valencia, que, bueno, que se salvaron de aquella idea de llevar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, cargándose todo el barrio, ¿no? Toda el urbanismo del barrio. Entonces, para tener un poco ese sentimiento de pertenencia al barrio y de amor por sus propias viviendas, por sus propias casas que estaban salvadas, sí que se desarrollaron algunos talleres de elementos arquitectónicos
que podían destacar dentro del barrio. Entonces, por ejemplo, se hizo un taller de molduras, hicimos varias temáticas, no sé si fueron 5 o 6 temas. Y en uno de ellos fue el de molduras, que bueno, pues aquí están desmoldando un capitel. He traído este porque en este punto quería comentar que aunque nosotros somos técnicos, trabajamos en la obra, en restauración, pero trabajamos con un gran equipo de expertos y expertas. Entonces, muchos talleres de estos, las ideas o o nos asesoran esos grandes restauradoras o los que hacen, no sé, reintegración pictórica, etcétera, o todos los oficios que trabajan con nosotros en la obra, además de la propia constructora, pero esos oficios más tradicionales, nos dan ideas, incluso en este caso, el artesano que reproduce las molduras, que reproduce los rosetones de los falsos techos, él, pues eso, se suele coger el molde y luego con el molde que se hace de estos blanditos que no me sale ahora el nombre, bueno, pues puede reproducir varios. Entonces, en muchas ocasiones nos ha hecho moldes de silicona, no me salía el nombre de silicona, pero a escala más pequeña. No sé si se me ve a mí porque como estoy compartiendo la pantalla, pero bueno, tenemos moldes, tengo uno en la mano, no sé si me veis. Molde, por ejemplo, de una ménsula, pero es una ménsula más pequeñita. Pues entonces nos ha reproducido moldes como los haría él en la obra, a escalas más pequeñas. Pero en la foto, bueno, eso era un molde de un capitel suyo que ya se habían roto un poco y lo hicimos a lo bestia. Pero bueno, la idea es que todo el material original, entre comillas, de la obra, lo llevamos a los talleres. En el del Dusi del Cabañal, pues también teníamos trencadís, pues hicimos trencadís, o sea, el azulejo roto a irregular, enmallado y componiendo sobre la malla cada uno su dibujo, su inicial del nombre, lo que fuera, y luego rejuntándolo con yeso. Con el Ayuntamiento de Paterna hemos trabajado muchas ocasiones, sobre todo en el museo, con el Museo Municipal de Cerámica, que ya nos conocen desde hace tiempo. Y en una ocasión, en el 2019, meses antes del confinamiento, ellos llevan ya tiempo, todos los años organizan el Museo al Carrer, que es sacar el museo. Ellos están en una plaza, sacan el museo y sus actividades durante una jornada a esa calle, a esa plaza, ocupan el espacio urbano. Y nos pidieron hacer un yacimiento arqueológico experimental a lo bestia, nos dijeron. Entonces, bueno, pues a nosotros no nos dis ideas, que nos venimos arriba. Entonces se nos ocurrió, vamos, nos imaginábamos algo así, más que algo así. Porque es verdad que las actividades así en cajas, como las azules, de ese tipo también desarrollamos. Nos conocían también por haber hecho actividades de este tipo, pero nos pidieron algo a lo bestia. Entonces, trabajando de la mano de los técnicos bueno, con el director del museo, que es arqueólogo, y con su equipo de didáctica del museo, estuvimos pensando qué podíamos reproducir. Entonces nos dijeron, bueno, pues podía ser el Testar del Molí, que fue un yacimiento arqueológico que se excavó a final del siglo XX, yo creo que ahora ya no es visitable, y lo que encontraron fue un barrio de alfarero de época medieval. Entonces ahí encontraron un montón de arcilla, de cerámica, por supuesto, pero un montón de estructuras, de los tornos, las balsas de decantación y de pudrición de la arcilla, los tornos, los hornos, etcétera. Entonces bueno, estuvimos estudiando el material que tenían y bueno, con fotos que tenían de la época, de final del siglo XX, y con planos, decidimos desarrollar este espacio, que sería pues un pequeño taller de un alfarero, en el que bueno, tienes dos muros en vertical, ¿no? Bueno, en vertical tal cual miras la foto, que en el de la izquierda hay una puerta. Entonces entras a ese espacio, a mano derecha de la puerta tendrías la balsa de decantación, que sería lo que tenemos abajo. Enfrente, ese semicírculo sería el torno, que los tornos medievales lo que es como un agujero excavado en el suelo. De hecho, en la foto, la parte de abajo a la izquierda, eso sería el torno, es un agujero excavado en el suelo que, bueno, se mete ahí el alfarero y en el centro tiene, pues, el torno que va girando, pero se meten dentro del terreno. Arriba sería la mesa de trabajo del alfarero y en el otro lado el horno. Entonces, bueno, limitamos un cuadrante en el que más o menos a escala real son 6 metros por 4 y medio y lo delimitamos a escala real. Lo que íbamos a hacer era un yacimiento a escala real.
Para construir las construcciones, las estructuras, bueno, pues yo creo que también como buenos falleros valencianos, pues nos hicimos pues las estructuras tal cual, como si de una decoración también se tratara, ¿no? Como un decorado, y lo construimos tal cual. Y nos fuimos a al espacio de la plaza que estaba delante de él. Hicimos esa estructura perimetral que era desmontable, la idea era que fuera reutilizable. Entonces, esa estructura, con las estructuras arqueológicas de cartón piedra, como aquel que dice, las tiene el museo ahora. El problema que tiene el museo es que no tiene espacio para exponerlo y para tener un espacio didáctico potente, pero ahí las tiene. Nada, lo que hicimos al principio fue eso, colocar las estructuras. Vino el camión con no sé cuántas toneladas de arena roja al principio, porque la arena roja lo que hicimos al principio es compactarla mucho y que trabajaba de manera, bueno, pues que se quedaba a cota cero junto con las estructuras, ¿no? Con esos muros, esa balsa de cantación, ese torno. Bueno, pues ahí veis el trabajo éramos un equipo de cuatro a tope durante todo el día, pues eso, compactando la tierra y luego arena amarilla nos trajo el camión para que esa era la arena que iban a excavar luego los participantes. Y en esa arena amarilla escondimos piezas de cerámica que luego tenían que catalogar y rellenar fichas de arqueólogo para clasificarlas. Nada, empezó la jornada, delimitamos el espacio en 6 espacios, sobre todo porque como buen profesional de la arqueología se tiran las lienzas para delimitar el espacio y también porque lo que queríamos evitar era que si no delimitábamos en cuadrantes, la primera tanda, y eso iba a ser como un parque de bolas. En la primera media hora iba a estar todo excavado como si hubieran pasado los perros. Entonces, claro, esto tenía que durar durante 4 horas. Tenías que dar la oportunidad a la gente que excavara un espacio por primera vez y encontrar cosas. Entonces, esto fue un poco, esto fue el vídeo final, más o menos, que lo presentamos. Fue un exitazo, la verdad es que era, por estas fechas hacía muchísimo calor y les decíamos a los niños y a las niñas, meteros en la carpa un rato, clasifiquéis la cerámica que habéis encontrado y luego volvís a salir. No, 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 yo me quedo aquí porque esto, el arqueólogo cuando está en el campo no se puede meter en la carpa. Yo estoy haciéndolo como el arqueólogo de verdad. Pero bueno, pues la verdad es que fue un exitazo, se lo pasaron muy bien, sacaron toneladas de arena, también tengo que decir. Y bueno, eso, y esto utilizamos material, peine de arqueólogo, etc. El arqueólogo con el que trabajamos normalmente, Víctor Algarra, le liamos, se trajo el jalón, el teodolito, un montón de cosas, y es el chico que está a la izquierda ahí con los chavales enseñándoles cómo hacer la foto antes de empezar a entrar a excavar. Hicimos una ficha adaptada a, pues eso, al público que teníamos para una ficha de arqueología. Y bueno, estamos ahí con la bandera de las Jornadas Europeas de Patrimonio porque nosotros, como bien ha dicho Bea al principio, somos, bueno, puede decir que somos agentes locales de las Jornadas del Patrimonio porque lo que hacemos es aquellas actividades que hacemos que nos parecen interesantes o que pueden tener una dimensión europea o sí. Las subimos al mapeado que tienen las Jornadas Europeas del Patrimonio y bueno, y ahí ponemos una estrellita en un sitio en el mapa en España, en la Comunidad Valenciana. A ver si entre todos España empieza a tener más estrellas que Francia en educación patrimonial. Yo creo que lo dudo, pero bueno, que haya presencia. Son actividades que no piden panel subirlas a ese mapeado del Consejo de Europa. Y lo que hace es que, por ejemplo, estábamos confinados y como lo presentamos a las buenas prácticas y estaba en el mapeado de las jornadas europeas, el Ayuntamiento de Paterna se encontró con que su actividad, nuestra actividad, fue una de las 10, creo, buenas prácticas elegidas del año anterior. Entonces, bueno, yo creo que esto, todos tenemos claro que no hay alcalde o alcaldesa que no le encante que sitúa su pueblo en el mapa o que esté reconocido su pueblo, ¿no? Entonces, lo dicho, el mapear este tipo de actividades en un mapa europeo como el de las Jornadas Europeas del Patrimonio, yo creo que no hacen nada más, o sea, solo hacen bien. De hecho, bueno,
que quedan contentos, que hace 2 años nos pidieron algo parecido. No, hace 2 años, no, perdón, el año pasado. Bueno, queremos otra excavación arqueológica grande. Claro, no podía ser la misma, porque ya tenían todo el material, lo tienen guardado, lo que no tienen es sitio. Entonces, lo que hicimos es reproducimos una excavación arqueológica donde, bueno, es un gran pavimento de mosaico. Nos basamos mucho en el trabajo que están haciendo en el Museo de la Olmeda, esos trabajos de restauración y de catalogación de ese yacimiento. Y bueno, en la foto de la izquierda es un detalle de nuestra actividad y las dos de la derecha son las del propio museo. Bueno, nos quedó bastante de resultón, es decir, que como nosotros la actividad, el taller de mosaico romano también lo hemos desarrollado como actividad dentro de nuestros talleres, la verdad es que, bueno, pudimos hacer un falso reproducción de un mosaico romano con sus faltantes y tal. Esto era más o menos el plan, ¿no? El espacio era un poco más pequeño, de 4x5 más o menos, en el que en medio había como una especie de pasillo con pavimento de baldoseta cuadrada. Arriba iba a ser una habitación que había restos de cerámicos. Arriba a la derecha lo que hicimos es reproducir el logo del museo en un mosaico en blanco y negro y abajo un mosaico más colorido. Más o menos esto iba a ser el espacio de trabajo según estamos montándolo. Y esto es un pequeño vídeo de, bueno, ya al final, los últimos niños que ya estaba ya todo excavado, todo el mosaico al aire. Y ya habían hecho todas las actividades de catalogar esos trozos de mosaico que habían encontrado, el último niño que quedaba. Trabajamos también con asociaciones. Cuando, por ejemplo, hacen jornadas de voluntariado para, o bien excavación, o en este caso, para rejuntar uno de los pocos paños que les quedan aquí en el antiguo convento de San Guillermo, pues también les proponemos hacer actividades con los niños. Al final, un público familiar, un público para todos los gustos, ¿no? Para todas las edades. Con universidades también trabajamos, aparte de dar charlas o participar en máster de gestión o máster de intervención. Bueno, por ejemplo, con la Universidad Jaume I de Castellón trabajamos en muchos proyectos, pero en educación patrimonial quería destacar este, que lo llevamos con el programa de extensión universitario y junto con el Ayuntamiento de Villarreal. Esto lo hicimos el año pasado con las clases de segundo y tercero de la ESO de los 8 centros educativos de Villarreal, que primero tenían que identificar en el mapa de Villarreal dónde estaban esos monumentos o esos edificios que querían destacar, y luego la actividad que les proponíamos, al final teníamos 2 sesiones con ellos, era explícame el edificio que has elegido, explícame cómo yo como turista me lo quieres vender, o sea, las bondades de tu edificio, ¿no? ¿Cómo me lo mostrarías a mí como un turista o como alguien que viene de fuera? Entonces, tuvimos un montón de trabajos fantásticos, me he traído aquí alguno. Bueno, y les dijimos también que el medio en el que lo iban a presentar o la herramienta era su elección. Si sabían hacer videojuegos, pues a través de un videojuego. Si lo que le gustaba es hacer vídeos de TikTok, pues no lo haces en un vídeo TikTok, pero que tenga esencia patrimonial, ¿no? Que nos quedemos con esa definición o con ese monumento. Por ejemplo, este grupo hizo una página web, que es esta página, y además de la página web, por ejemplo, hizo un videojuego. Bueno, una experiencia virtual. Bueno, te tienes que descargar una cosa, pero ahí está. Está la página desde el año pasado, que reprodujeron el edificio más o menos con volúmenes muy sencillos, pero podías entrar dentro de la iglesia. Bueno, muy chulo. Otros abrieron una cuenta de Instagram de una pequeña ermita que se llama la Iglesia de la Sangre. No sé, creo que se llama la cuenta la Iglesia de la Sangre. Si lo buscáis en Instagram es la/ iglesia / de/, bueno, todo así. Que bueno, puede parecer un poco trivial, pero realmente toda esa documentación que encontraron la han volcado en Instagram. Es decir, tienen entradas con simplemente imágenes, tienen una entrada que le hizo una entrevista al párroco de la iglesia y ahí están los vídeos y tienen alguna entrada con una maqueta de cómo ha ido evolucionando esa ermita. Perfecto. Y luego todos esos trabajos, bueno, una selección de esos trabajos se expusieron en el auditorio municipal
a modo de congreso de educación patrimonial, un congreso científico, pues esos más de 200 participantes que estuvieran haciendo el trabajo como público y una selección de trabajos arriba explicando su trabajo. Además, tuvimos la suerte que a través del Ministerio de Cultura, a través del IPC, como mapeamos esta actividad dentro de esas jornadas europeas de patrimonio, nos enviaron merchandising, entonces pudimos darles la típica bolsa bienvenida de congreso de las jornadas europeas, se les escribió un certificado, etcétera, para darles empaque que a nosotros nos parecía importante que se sintieran importantes, ¿no? Como trabajo importante que hicieron. Este año repetimos Planalab, que es el nombre del proyecto este con los institutos de Villarreal, y va sobre personas, patrimonio vivo, personas, personajes históricos, colectivos, oficios. La primera sesión ha sido esta mañana. La foto de la izquierda ha sido la de esta mañana. Me he dado tiempo a colocarla hace un rato. Y hemos estado estudiando esos personajes más reconocidos a través de las calles, y sobre todo nos ha llamado la atención esa gran presencia masculina en las calles y en edificios, nombres de edificios, equipamientos municipales, respecto a la poca presencia de las mujeres. Entonces, bueno, van a trabajar ciertos colectivos, ciertas personas. Con los privados también trabajamos, ¿no? Me he traído aquí el ejemplo de la Iglesia Jesuitas de Valencia, que ya el año pasado lo estuvimos exponiendo aquí en Contigo en Casa de Hispania Nostra. Bueno, explicamos tanto la parte más arquitectónica, el trabajo que se está realizando por fases, ahora están restaurando las vidrieras, pero sobre esa base más técnica desarrollamos un montón de actividades que pasaban durante la hora o entre fases. Hoy aquí destaco únicamente esas visitas didácticas que se hacen durante el trabajo o entre fases. Entonces, desarrollamos un cuaderno didáctico, no estamos reñidos con esos cuadernos didácticos, pero es verdad que se lo entregamos al profesorado antes de venir. Y después de esa visita y esa explicación más técnica, hacen una actividad más práctica. En esa ocasión estaban las restauradoras restaurando las pinturas murales, entonces les enseñamos la técnica de trepa, de dibujar con trepa, que era lo que estaban haciendo las propias restauradoras en ese momento. Pues eso, ese cuadernillo didáctico que tiene es parte más ilustrativa, o sea, más, pues bueno, una ilustración, o una parte más técnica de buscar los elementos en la fachada, o una parte más de botánica, con todas esas decoraciones de florales que puede haber en el interior de la iglesia, o bueno, una explicación más de cómo funciona estructuralmente un edificio. Por supuesto, vamos a centros escolares. Pero aquí el que me gustaría destacar es el trabajo que están haciendo el Museo de Cerámica de Alcora con todos los centros escolares de no solo Alcora, sino toda la comarca, ¿no? De tal manera que en la antigua Real Fábrica del Conde de Aranda, que creo que Ana Mayol estuvo hace unos meses aquí también en Hispania Nostra, Contigo en Casa, presentando ese trabajo, ¿no? O sea, esa recuperación de la Real Fábrica, bueno, hacen un montón de actividades didácticas dentro de esa antigua fábrica. Hacen actividades sobre cerámica, por supuesto, utilizan el torno, hacen cerámica con cordón, ¿no? O sea, con diferentes técnicas, pero también estudian y muestran a todos los centros escolares tema más arquitectónico, que para eso estamos nosotros ahí. Entonces, con infantil, en los últimos 2 años, por ejemplo, hemos tenido casi 200 participantes. El número ha sido un poco loco, ¿eh? Me lo he hecho un poco sumando, o sea, multiplicando por grupos. Pero bueno, hacen maquetas pequeñitas en las que tienen que añadir pegatinas de las ventanas y las puertas donde están en el edificio original, ¿no? Y además tienen sus personajes, tanto el conde, la condesa, como la alfarera o el pintor, o sea, todos son importantes, ¿no? Y todos esos personajes están también incluidos en la historia del edificio. Para primaria desarrollamos uno que hemos utilizado mucho, pero bueno, desarrollamos el taller de dioramas. Este taller de dioramas, que al final es reproducir pequeñas construcciones representativas del municipio, o sea, son pues también hechos a la carta. En cada municipio los edificios son diferentes y cada uno hace su paisaje cultural.
Aquí lo hacemos con los chavales de los colegios, pero el año pasado en el Congreso de Educación Patrimonial de CIEP5, creo que fue, y llevamos la actividad, la propuesta a que participaran los congresistas, ¿no? Del CIEP5. Y aquí he traído un vídeo, un poco resumen. Bueno, los subtítulos puedo hablar mientras. Al final es una actividad que en principio está pensada, desarrollada para el público infantil, bueno, más joven, pero con elementos más o menos, pues bueno, eso es una fuente, la gitana representa el patrimonio folclórico, ¿no? Los bailes, la nota de música es la música como patrimonio material. Bueno, te da pie a que expertos en patrimonio, ¿no? En educación patrimonial, como es el CIEP5, te enseñen su pueblo, su municipio, a través de esos pequeños elementos, y cada uno hace un paisaje. Además, este vídeo lo presentamos hace 2 semanas en el PREP 4, creo que fue, que también lo organiza Soraya Fontal, Alex Hernández Echevarría, bueno, y la Universidad de Granada en este caso, con Rafa, que es el que sale ahora en pantalla, organizaron los PREP 4 y nos dieron la oportunidad de presentar este vídeo, esta pequeña pildorita audiovisual con los resultados de los dioramas de los expertos en CIEP. Y esto igual se ha colgado. Bueno, igual le pasa mucho. Bueno, volviendo a que estos dioramas venían de las actividades que hacemos con el Museo de Alcora y todos los centros educativos de Alcora. Para primaria y secundaria desarrollamos, pues eso, que hagan una actividad sobre los molinos que tienen ahí, y esto además tiene como 2 volúmenes porque es un molino que tienen restaurado allí en Alcora. Entonces, hemos desarrollado el molino que tienen. Y hay otro vídeo que elaboró el ayuntamiento de Alcora, mucho más largo, pero he cogido el fragmento en el que los chavales explican la actividad de los molinos. Bueno, y como veis, se mueve. Ahí está, se mueve la maquinaria, que era lo interesante. Final todos se llevan, pues eso, que cuando pasa el agua, mueve la rueda y la rueda mueve las 2 muelas. Y ahora voy mucho más rápido que me estoy comiendo el tiempo. A ver, en procesos participativos, aquí, por ejemplo, hacemos procesos participativos en municipios. Este es el caso de La Encina, una pequeña pedanía, un núcleo ferroviario puro. En el interior de Alicante, entonces quieren recuperar pues eso, todo su patrimonio ferroviario. Entonces, en las mesas de participación hemos hecho con toda la ciudadanía, en una de ellas que se llamaba ¿Y ahora qué? Lo que pasa es que aquí el póster lo hicimos en inglés porque bueno, lo mandamos a Europa, hicimos una actividad con niños también, que participaban los niños. Bueno, pues la actividad de niños fue premiada con el European Heritage Makers, que es un premio que dan a actividades realizadas y contadas por niños, un vídeo que no lo voy a poner ahora, en el que, bueno, como estábamos aún en pandemia, no pudieron ir a Estrasburgo todos los niños de La Encina a explicar su trabajo, y eso fue una gran pena. Entonces, bueno, pues nos paseamos por todas las radios de la zona a explicar el proyecto, que nos gusta también esa difusión local. La dimensión europea, he querido poner dimensión europea muy rápido.
Palawendo, y a quien nos conoce, somos muy pesados, pero bueno, los talleres que realizamos sobre el mosaico Noya. No solo talleres, hacemos rutas, exposiciones, publicaciones, el Noya Map también, ¿no? Una app para mapear Noya por todo el mundo. Bueno, pues esos talleres los realizamos con ayuntamientos, en el propio Palauet, pero una cosa que quería destacar es que en el 2017 participamos en las Fallas de Valencia con una falla experimental de la mano de Pink Intruder, Miguel Arraiz, arquitecto, y David Moreno, artista fallero. Esto es una falla de las modernas, pero el suelo, si os fijáis, son talleres, o sea, es mosaico Noya de nuestros talleres. ¿Quién realizó estos talleres? Los hicimos con niños en riesgo de exclusión social o en riesgo de no poder disfrutar de las fallas. Por ejemplo, la foto de en medio arriba, le hicimos talleres en la Casa Ronald, que son para familias de niños hospitalizados de larga duración. Entonces, bueno, pues les hicimos partícipes. Y la de abajo a la izquierda eran centros de menores con medidas judiciales, de tal manera que, bueno, hicieron un montón de metros de mosaico. Y luego, bueno, la semana de las fallas, quien, bueno, pues tuvo permiso, fue a disfrutar de las fallas y de disfrutar de su suelo dentro de una fiesta tan mundial como las fallas. Talleres Ángela, en el disculpa. Palauet, cuaderno didáctico del Palauet y la dimensión nacional está la paso, que me he pasado ya de tiempo, pero bueno, esto es un poco una beca que nos dieron la Fundación BBVA para por toda España, y veis un poco el mapeado, fuimos por casi toda España, a básicamente pasárnoslo bien, hacer construcciones gigantes de cartón en centros históricos en riesgo de exclusión social, que les llevamos el propio monumento dentro de su pueblo, dentro de su barrio, y bueno, y nos decían cosas de, bueno, antes el castillo era un castillo y ahora es un hotel, ¿no? Y esta es una de, o sea, está en la foto que ilustra la intervención de hoy. Es parte pues, de este proyecto, A del Castillo, que lo podéis ver en nuestra página web. Y ya está. Eso era lo que os quería contar. Realmente, como conclusión, es lo que os he dicho al principio. Yo creo que esa visión técnica de expertos en patrimonio enriquece a esa educación patrimonial, de alguna manera. Bueno, perfecto, Ángela. Has estado a tiempo, no me has dejado ni decirte que te quedaban 5 minutos. Así que, bueno, yo lo primero, darte las gracias porque, como hablamos al principio de educación patrimonial, tenemos a grandes expertos que pueden teorizarnos un montón sobre ello, pero es mucho más útil a mí personalmente ver mogollón de ejemplos y sobre todo los que habéis hecho que lleváis muchos, muchos años. Bueno, como sabéis, podéis poner las preguntas en el chat sin ningún problema. De momento están dándote las gracias porque estás creando inspiración. Me uno a ese comentario, la verdad. Quería preguntar, mira, nos está preguntando Eva si trabajáis también para proyectos privados. Proyectos privados entiendo, pues como el caso de la iglesia, ¿no? Que es una propiedad privada o no sé a qué se refiere. A ver, al final, pues sí. Además, como todo va a ser atractivo, todo nos encanta. No sé a qué se refiere privado. Colegio privado también. Yo me imagino que sí, ¿no? Porque sí que has hablado de instituciones privadas, entonces imagino que será por eso. Yo quería preguntarte, en lo que van surgiendo más preguntas, es ¿desde qué año lleváis haciendo este tipo de proyectos y cómo fue el comienzo de la educación patrimonial, que ahora ya está muy implantada y ya nos parece algo normal, pero hace años no lo era? Pues a ver, llevaremos algo más realmente haciendo talleres como tal, o sea, facturando por ello, vamos a decir, pues hará algo más de 10 años. Realmente, a ver, Xavier, la otra parte de ARAE, es francés, tiene formación francesa y en todo lo que sea patrimonio o educación patrimonial nos llevan años de ventaja. Entonces, como viajamos mucho a Francia, pasamos muchas temporadas en Francia. Nosotros esa educación patrimonial, esos talleres o cómo explicarte el patrimonio de otra manera, lo hemos vivido, pues eso, al otro lado de los Pirineos y nos pareció interesantísimo. Pues eso, de una manera más práctica hace 10 años y yo creo que la inspiración un poco, vamos a decir, nos presionó de los franceses.
Buena, esa es buena. Preguntan también, ¿cómo se trabaja con otros públicos? Vemos mucho foco en los niños y estoy de acuerdo, pero quizás se olvidan otros sectores. A ver, como he querido decir al principio, realmente la excusa son los niños, pero todos los, yo creo que prácticamente todos los talleres que hacemos, a los mayores, a los padres, madres, les da palo meter la mano, pero muchas veces les encantaría hacer esa misma actividad. Por ejemplo, el de Trencadís, hay talleres enfocados para adultos que prácticamente hacen lo mismo. A lo mejor un poquito más, ponen un poquito más de dificultad, pero al final es el mismo taller. Entonces, muchos talleres, los mayores a veces se suman, y nosotros no les decimos que no. Es más, muchas veces quieren que su hijo perfeccione y les decimos, no, mira, te vamos a dar a ti material y deja a tu hijo que haga un poco creativo, libre. Eso por una parte. No sé cuál era la otra pregunta. Ah, sí, lo de las edades, que está muy enfocado para los niños. Nosotros tenemos una espinita que es los adolescentes. Lo de Plan A que estamos haciendo con Villarreal, pues con segundo y tercero de la ESO, es un poquito un reto, porque ya están metiendo, siguen siendo un poco niños aún, pero empiezan a meterse en la edad adolescente. Y pues eso, de 12 a 18, de 12 a 20, son un público difícil, porque tienen una edad difícil los pobres, pero yo creo que es la asignatura pendiente, que la tenemos un poquito más olvidada. Más olvidada porque no les resulta atractivo estos talleres. Podrían ser talleres que los pueden hacer igual ellos, pero no les ven atractivo. Entonces, como es una edad más rebelde, ya no les puedes obligar, como, no sé, es casi. Entonces, es más complicado. Pero sí que son talleres para todos los públicos, como he dicho al principio. Mira, aprovechando esto, preguntan, Ángela, que ¿cuál es la mejor edad para trabajar en la educación patrimonial? La educación patrimonial, perdón, no en la. A ver, yo creo que las edades, a ver, más agradecidas son primaria, son muy agradecidos, porque se lo pasan genial, descubren todas esas nuevos materiales, los descubren y con mucho gusto, y no han llegado aún a la edad esta de, uy, me da vergüenza, uy, no quiero dibujar. Infantil aún son muy pequeños, sí que tienen muchas actividades que están adaptados a ellos, pero es verdad que te limita mucho esas capacidades. Primaria, yo me quedo con primaria. Guay, yo creo que también son los mejores. Pregunta, bueno, te siguen dando las felicidades, la enhorabuena. ¿Los materiales para la fabricación de las maquetas ya los lleváis preparados a las actividades? Sí, imagino. Sí, de hecho, cuando llegó la pandemia, lo que hicimos, intentamos hacer como kits para que cada uno solo tocara. Porque nosotros empezamos, nos volvieron a pedir talleres en mayo, final de mayo, principio de junio, ya aún está del 2020, y aún estábamos muy distancia social. Entonces sí que desarrollamos muchos talleres en los que habíamos preparado cajas con el material que iba a usar cada uno de una manera muy individual. Preparamos las cajas como una semana antes, un poco por aquello de, bueno, no vamos a contaminarlo, y cada uno utilizaba el material de esa caja. Entonces en las maquetas, al final es un poco esa misma filosofía. Cada uno tiene sus cuatro paredes, cada uno tiene su tejado, no van en cajas, pero sí que llevamos el material preparado. Hay algunas cosas que las dejamos más que se puedan terminar de recortar allí, pero sí que está el material preparado. O sea, esa preparación son talleres que tienen mucha preparación previa. Sí, yo imagino que esto ya como pregunta de mía, de Bea, realmente yo creo que cuando he hecho proyectos también pasa que hay muchísima preparación, luego lo que es el taller es mínimo y luego también lo chulo es yo creo como el final, ¿no? El después, el qué pasa después, cómo trabajáis ese qué pasa después, esa difusión, etcétera. Pues el qué pasa después, como vamos a muchos ayuntamientos, pues un ayuntamiento te llama una vez y a veces no te vuelve a llamar o te llama al cabo de los 3 años para otra actividad. Entonces, hay ocasiones en las que hemos coincidido con niños en diferentes municipios por pura casualidad y que me dicen los padres o el propio niño, ostras, el diorama lo sigue teniendo en la habitación desde hace 3 años. Sí, porque es muy chulo. Y digo, madre mía, el polvo que debe estar cogiendo aquello. Pero sí que es verdad que mucho, no sé qué porcentaje, que sí que se guarda la actividad, pues eso como recuerdo, como objeto o como maqueta que te inspira arquitectónicamente.
No podemos llevar ese seguimiento. En Alcora, por ejemplo, es uno de los pocos sitios que podemos. Y este año lo que hicimos en junio, a los grupos que habíamos tenido 3 años atrás, les convocamos y les hicimos una pequeña encuesta de qué se acordaban del taller de maquetas, de molinos, perdón. Les preguntamos si nos sabían decir las partes del molino, cómo funcionaba el molino. Entonces les hicimos una pequeña encuesta, que de hecho tengo los resultados por ahí, que creo que al Congreso en Molinología del mes que viene los queríamos presentar, por ejemplo. Entonces, bueno, es uno de los pocos que hemos podido hacer seguimiento, porque yo creo que el seguimiento es una parte importante que no siempre la podemos hacer. Claro, eso es como el después, que es también lo que te digo, que no solamente que guarden las cosas y tener ahí un trastero lleno de proyectos, sino entre vosotros, cómo, o sea, qué feedback nos podéis dar a los profesionales del patrimonio respecto a eso. Luego, como no hay ninguna pregunta más, yo sigo teniendo preguntas porque nos quedan 4 minutitos. Venga. Hemos visto siempre casos de éxito, pero todos fracasamos. Entonces, ¿algún proyecto que por lo que sea, habéis visto que no ha funcionado cuando lo habéis llevado a cabo? A ver, el último que os hemos enseñado, el que lo he pasado muy rápido, el de A del Castillo, que era un proyecto, pues eso, de una investigación, subvencionado por la Fundación BBVA, no fue fracaso. Pero sí que nos llevó a pensar, o sea, fue muy difícil. Claro, a ver, nosotros aquí tenemos cierto nombre en Valencia, ¿no? Se nos puede llegar a conocer. Pero el llevar un proyecto a nivel, una dimensión nacional, teníamos que buscar municipios que tuvieran un castillo en lo alto de la población, o sea, en lo alto de una loma y el centro histórico alrededor del castillo y luego la población que se había desarrollado en las faldas. Entonces, que ese centro histórico pues estuviera ahora en riesgo de exclusión, pues porque ahí ya la gente ya no vivía o vivían pues, bueno, grupos, no me Minoritarios. sale la palabra y mira que la he utilizado. Bueno, era un espacio en riesgo de exclusión. Entonces, claro, llamábamos a muchos ayuntamientos de muy lejanos para nosotros en toda la geografía española en la que le estábamos explicando un proyecto súper chulo, que no les estábamos vendiendo nada porque ya estaba subvencionado. Únicamente nos tenían que facilitar el espacio. Eso es un fracaso porque no siempre tuvimos éxito en las llamadas. Es decir, los últimos municipios casi nos los tuvimos que casi no inventar. Pero es muy difícil que la gente se crea que un proyecto raro no era al uso porque les ibas a hacer su castillo, unas dimensiones gigantes de cartón. Se lo estabas ofreciendo y querías trabajar con las familias de la zona. La comunicación de ese proyecto no la supimos llevar y el convencer a los municipios que se sumaran a un proyecto que ya estaba pagado también fue costoso. O sea, es la comunicación en general en todos estos proyectos es como que no sabes llegar al público. Y eso para nosotros fue un fracaso. Vaya. Bueno, pues ya hay 59. Yo me quedo con más preguntas. Clavado. Ya como tengo tu contacto, te iré haciendo. Si tenéis preguntas vosotros, podéis hacérnoslas llegar al correo de comunicación @hispanianostra.org y nosotros se la transmitimos a Ángela directamente. Así que para finalizar, agradeceros mucho vuestro tiempo, a Ángela, a ti y a todos los oyentes. Recordad que la semana que viene, el martes 23 de octubre, tenemos el siguiente Hispania con Nostra Contigo en Casa y estará con nosotros Sergio Valadez Mateos hablando de la consolidación del Teatro Romano de Acinipo en Málaga. Animaros también a que os suscribáis a nuestro boletín para poder estar al tanto de todas estas iniciativas que tenemos. Avisamos todos los domingos del Hispania Nostra Contigo en Casa y de un montón de cosas. Y aprovecho también para deciros que quedan las últimas plazas para la visita de este sábado a la mina romana de Lapis Specularis en La Condenada, en Cuenca. Por último, también recordaros que podéis apoyar estas iniciativas haciendo socios de nuestra asociación. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.